endereza tus caminos y espera en él. Hermanos, en la web de Jaime Benjamín Luis Escobar, pertenece a la comunidad, especialmente a la familia. En este momento nuestra fe nos importa y nos asegura que Cristo vive eternamente, que su amor es más fuerte que la misma muerte. Por ello, es firme nuestra esperanza cristiana en el triunfo de la vida. Un día, nuestro hermano recibió en la iglesia que derramó sobre su cuerpo el agua con los símbolos sacramentales de la vida. Hoy, con afecto y respeto, derramamos el agua sobre su cuerpo, recorriendo y recordando el bautismo como reconocimiento de la vida eterna que enseñó definitivamente a este hermano nuestro como Hijo de Dios. Oh,
ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado atrás atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban a arrancar las espigas. Los fariseos le dijeron: oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió: ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comerse los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros, y añadió: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. La promesa que Dios ha hecho con el hombre, con la raza humana, se ve hoy referida en la carta a los Hebreos, en este capítulo 6. Nosotros debemos pensar que lo que vivieron los profetas cuando presentaban de parte del pueblo a Dios alguna solicitud, casi siempre estaba acompañada con una exigencia, nos protea con su manto virginal, su manto de amor, su manto protector, pero también que nos ayude a tener los mismos sentimientos de Cristo. Es posible porque ella, recordemos, estuvo en contacto directo con Dios Padre, recibió a Dios Espíritu y concibió a Dios Hijo, el Salvador y el Redentor. Luego ella sabe de qué le estamos hablando. Y pidámosle que esa santidad que debemos tener aquí y ahora para estar preparados para entrar en la gloria de Dios, no la perdamos por caprichos humanos o por tonterías mundanas. Así sea. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, quien resucitó a su Hijo nuestro Señor, te invoquémoslo con fe por la salvación de los vivos y los difuntos. Respondemos: oh Señor, escucha y ten piedad. Bautismo recibió la semilla de vida eterna para que Dios se digne admitirlo en la compañía de los santos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Todos que duermen en esperanza de la resurrección, para que el Señor los reciba en su glorioso reino. Este sacrificio de alabanza, para que en virtud de estos misterios de reconciliación merezca resucitar la vida verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: ¡gracias!
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi